Yo quiero hablarte en esta tarde del rol que tenemos que cumplir tú y yo. Estamos hablando de la Iglesia de Cristo. A veces no tenemos un sentido de pertenencia a la Iglesia porque no sabemos claramente qué es lo que Dios pide de nosotros y cuál es el rol que tenemos que tener en nuestras vidas con respecto al llamado de Dios, con respecto al lugar en el que Dios quiere que nuestras vidas estén. Y en eso a veces perdemos eficacia en nuestra vida. Y Dios quiere que tú puedas completar en tu vida la plenitud de la vida de Cristo y puedas completar y sentirte satisfecho en aquello que Dios te encomienda a ti. Por eso es tan importante que pasemos de ser simpatizantes del Evangelio para entrar en una actitud de compromiso personal en nuestra vida. Decirle: Señor, estoy aquí y yo quiero formar, ser parte de esa iglesia viva. Y la iglesia está conformada por células vivas, piedras vivas, dice la palabra de Dios. Tú y yo somos una piedra viva dentro de esa iglesia. Y esa actúa como una célula dentro de tu cuerpo. Así es nuestra vida. Espiritualmente actuamos como una célula viva, como una piedra viva que tiene una función, que cumplir un rol, que tiene un propósito concreto. Y solo nos vamos a sentir satisfechos en nuestra vida personal y vamos a cumplir con el propósito de Dios cuando estamos en ese lugar que oportunamente Dios ha diseñado para nuestras vidas. Ese lugar a veces no lo escoges tú, es Dios el que lo escoge para ti, para que tú formes parte de un todo y aún siendo pequeño puedas sentirte que eres parte de algo grande en tu vida. Amén, hermanos. Cuando veo la obra de Remar, ¿no?, y veo lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, digo, y veo que soy pequeño, digo: Señor, eso es lo correcto en nuestra vida. Sentirnos pequeños delante de un Dios tan grande y que está haciendo maravillas por su Espíritu en nuestra vida. Y cada vez que tú y yo cumplimos el rol, el propósito de Dios en nuestra vida, aunque nos hacemos pequeños y nos vemos pequeños, hacemos más grande a nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a ir a la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Versículos 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios para nuestra vida. Que tú y yo podamos ser edificados como piedras vivas, para que como piedra viva podamos ser sacerdocio santo para Dios y podamos ser también una casa espiritual. Hay dos cosas que Dios quiere al dar vida por su Espíritu a la palabra de Dios en nosotros. Cada vez que somos vivificados por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo hace eficaz su palabra en nuestra vida, está Dios forjando en cada uno de nosotros esa piedra viva con el propósito de ser casa espiritual, templo del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay personas que, aunque tienen conocimiento de Dios, aunque se han convertido, se han acercado a Dios aquí, como dice la palabra de Dios, después no entienden cuál es el rol que tienen que cumplir en sus vidas. Y como piedras vivas que somos, el primer rol que tenemos que cumplir es que somos casa espiritual, templo del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que ha venido a nuestras vidas. No para que no tengamos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se vivifica en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo.
A veces decimos que la presencia de Dios está con nosotros, pero es por su Espíritu que está en nosotros. Jesús no está en medio de nosotros físicamente, está por su Espíritu en nuestra vida. Amén, hermanos. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si quieres ser una piedra viva en esta iglesia, si quieres ser una piedra viva en el plan de Dios, tu vida tiene que ser templo del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu mora en ti por medio de la palabra. Y la palabra es que da vida a nuestro espíritu para que podamos tener comunión con Dios, relación personal con el Señor, y de esa manera poder ser edificados como casa espiritual. Hay personas que se congregan con nosotros, que son parte de la iglesia, pero no son templo del Espíritu Santo. No sirve, no podemos ser piedras vivas, una célula viva dentro del cuerpo, si nuestra vida no está postrada y no somos una casa espiritual por la cual podemos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios. Dice la palabra de Dios, no solo que somos casa espiritual, sino que somos sacerdocio santo. Esta mañana Ramón nos ha hablado de cuál es el rol que tiene que cumplir la familia dentro de la iglesia. Y el hombre es el sacerdote de la casa. Ya no cumplimos un rol de mediadores entre Dios y los hombres, pero sí cumplimos un rol en el que acercamos a nuestra familia y a nuestros hijos el Evangelio para que puedan conocerlo y convertirse y escapar del juicio de Dios. Es importante que tú y yo cumplamos con ese rol en nuestra vida, y cada vez que tú y yo nos ponemos en el altar a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y los sacrificios espirituales que tenemos que ofrecer a Dios por medio de Jesucristo no son sacrificios que estamos llevando a un animal a la muerte para poder expiar nuestros pecados. Esa función ya no es para nosotros. Nosotros cumplimos otra función diferente en nuestra vida, que es la de ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esos sacrificios son los que nacen de un corazón rendido a la voluntad de Dios, rendido al corazón de Dios, que son fruto de labios que alaban y honran a Dios, fruto de labios de aquellos que están sirviendo a Dios con sus vidas. Ese es el sacrificio aceptable delante de Dios por medio de Jesucristo, que Dios está buscando que tú y yo ofrezcamos desde nuestras vidas. Cada piedra viva es un altar de sacrificio constante, diario a Dios. No solo por la alabanza y la adoración de nuestros labios, sino por la actitud de nuestras vidas en servicio, en amor, en obediencia al que nos ha llamado. Esos sacrificios espirituales no nacen de un corazón egoísta, sino nacen de un corazón rendido a la voluntad de Dios. Y son desde ese altar de nuestras vidas rendido lo que levantan un incienso santo para que ese olor llegue a la presencia de Dios y Dios pueda decir y ver en nuestras vidas que le agradamos y que queremos hacer la voluntad de Dios. Piedras vivas, células vivas en el cuerpo que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y que forman parte de un todo, aun cuando siendo pequeñas, pero que hacen posible que las cosas funcionen y las personas reciban a Cristo en sus vidas. Amén, hermanos. Versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, ¿tú crees en Jesucristo? Porque si no creemos en Él, no podemos ser piedra viva. Él es la piedra viva, dice aquí la palabra de Dios. Dice, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales también fueron destinados. Yo digo, la palabra de Dios, Cristo es una roca y es la roca viva. Y depende de si esa roca, tú caes sobre esa roca y quebranta Dios tu corazón y eres obediente, sumiso a la voluntad de Dios en tu vida. Esa roca se convierte en una roca suficiente para que tú puedas edificar tu vida como piedra viva. Pero hay personas que
por ser desobedientes y ser rebeldes a la voluntad de Dios, por no querer obedecer al plan de Dios para sus vidas, tropiezan con la palabra, tropiezan con esa piedra. La piedra puede ser una piedra donde podemos edificar nuestra vida, o esa piedra se puede constituir en una piedra de tropiezo para aquellos que no obedecen al llamado de Dios, a la voluntad de Dios para sus vidas. Hay cristianos que, siendo piedras vivas, son una roca para otros, son sustento para otros. Es Cristo morando en ellos como esa roca viva que edifica las vidas de los demás. También hay cristianos que, siendo una roca, una piedra, son piedra de tropiezo. Hay una gran diferencia entre ser una piedra viva que edificas y ser una piedra de tropiezo. Los dos son lo mismo, son piedra, pero una es una piedra de tropiezo y la otra es una piedra viva que edifica, que sustenta, que lleva el alimento oportuno, que edifica las vidas de las personas. Y el plan de Dios es que, si nosotros caemos sobre esa roca, que es Cristo, y esa roca es la que los edificadores han desechado, pero que para nosotros, los que creemos en Jesucristo, Él es precioso. Él ha cambiado nuestras vidas y edificamos nuestra vida sobre esa roca porque Él es Jesús, el Señor, el Salvador. Amén, hermanos. Mateo capítulo 16. Versículos 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le preguntó y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esa es la pregunta más importante que Dios quiere hacerte a ti. Si tú sabes quién es Jesús. Porque solo con la revelación de quién es Jesús en nuestra vida podemos formar parte de esa iglesia viva y ser una piedra viva. Pedro fue el primero que contestó y el único. Estaba junto a los discípulos. Todos habían visto a Jesús hacer milagros, levantar a una persona de los muertos, frenar los vientos y las tempestades sobre la barca. Habían visto milagros y milagros y milagros, pero ninguno de ellos tenía esa revelación en sus vidas. Y Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa confesión, sobre esa revelación que tú has tenido en tu vida, sobre esa revelación es la que voy a edificar mi iglesia. La palabra Pedro en griego es Petros, que es piedra pequeña. Y dice Jesús: sobre esa piedra femenino, gigantesca, y esa piedra es la confesión de la divinidad de Jesucristo por inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida. Sobre esa confesión de nuestras vidas es que tú y yo podemos ser parte y ser esa iglesia viva que conoce al Señor, que anda en la voluntad de Dios, que es una piedra viva y que edifica su vida sobre la roca, sobre esa revelación en nuestra vida. Nadie puede ser una piedra viva sin esa revelación personal en su corazón. Nadie que dice que conoce al Señor le va a seguir si no le conoce de verdad. ¿Cuántas veces hemos oído: sí, Señor, te seguiré y haré lo que tú quieras y esto y lo otro? Y luego vemos que con el tiempo la apostasía, la apatía, la pasividad en nuestra vida o en las vidas de otros, vemos cómo deniegan la declaración que hemos hecho con nuestra boca. Pero Pedro tenía esa revelación. Para ser piedra viva tenemos que tener esa revelación en nuestra vida personal. No podemos soportar las pruebas, las dificultades en nuestra vida, todo lo que va a venir sobre nuestras vidas, si no tenemos a un Jesús bien real en nuestra vida. Si no sabemos en quién creemos,
a quién servimos, a quién estamos dando nuestras vidas. Jesús sufrió, dice la palabra de Dios en Hebreos, tal contradicción de pecadores, que ese sufrimiento fue más fuerte que el sufrimiento de la cruz. Esa oposición constante, el legalismo con las personas con las que trataba, la incredulidad de sus discípulos, todas esas cosas actuaban como una actuación negativa sobre la vida de Cristo. No iba a dejar de cumplir el plan de Dios por esas cosas, pero en esas cosas sufrió contradicción de pecadores en sí mismo a tal magnitud que muchas veces dudaba de sus discípulos y de cómo era rechazado por la gente. Necesitamos aceite en nuestra lámpara suficiente para poder vivir este evangelio. Las vírgenes necias, insensatas, imprudentes, querían esperar la venida del esposo y tomaron sus lámparas, arreglaron sus lámparas, pero no tomaron vasijas sus aceites. Y yo te digo, sin aceite, sin la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, sin un conocimiento claro de quién es Cristo para nosotros y lo que significa para nuestra vida, nos va a ser difícil soportar lo que viene a este mundo. ¿Tú sabes cómo ganarte enemigos? Predica lo que yo estoy predicando. Habla de lo que la gente no quiere escuchar. Pero hay una apostasía en la iglesia tan grande. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no saben a quién sirven, no saben quién les ha llamado, no saben en sus vidas personales que son parte del cuerpo de Cristo y actúan como si no lo fuesen. Esa iglesia que tiene esa revelación en su vida, tú, cristiano, que sabes quién es Jesús en tu vida, tú tienes la autoridad y Dios te ha dado las llaves del reino de los cielos. A ti te ha dado la autoridad para que tú puedas retirar las puertas del Hades hasta llevarlas a un lugar donde tú puedas tener autoridad sobre eso. Los que son piedras vivas son los que toman las puertas del Hades y las llevan hasta las puertas del infierno. Son los que son victoriosos en sus vidas personales. Es lo que hemos oído esta mañana con Ramón. Una familia triunfante en Cristo. Una familia que tiene testimonio en su vida personal y que son capaces de cumplir con el propósito de Dios. Yo te digo, no podremos vencer al enemigo. No podremos hacer retroceder las tinieblas. No podemos echar estas puertas hacia el Hades si no tenemos esa revelación en nuestras vidas de quién es Jesús. David fue al frente de batalla para luchar con Goliat. Vamos a leerlo en Primera de Samuel. Capítulo 17, versículo 45 en adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando tú te pones del lado de Dios, estás provocando que fuerzas enemigas se compenetren contra ti y contra la voluntad de Dios en tu vida. Pero si somos piedras vivas, tú y yo podemos hacer retroceder las tinieblas, la injusticia, el pecado. Podemos romper las cadenas de esclavitud que hay en las vidas de las personas. Un cristiano es un ungido del Espíritu Santo que donde va rompe con esas cadenas. Declara la palabra de Dios y ungido por el Espíritu Santo es capaz de producir libertad en esas vidas. La palabra de fe que predicamos desde este púlpito o desde otros en Remar liberta las vidas de las personas. Y no lo hacemos porque hayamos adquirido sabiduría, sino porque el poder del Espíritu Santo reposa
y confirma la palabra que predicamos. En eso vemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Yo no podía subirme a predicar aquí si sé que Dios no confirma lo que estoy diciendo y si sé que no es verdad lo que estoy diciendo. Y David tuvo que enfrentarse a Goliat. Cada cristiano que se pone al lado de Dios, que es piedra viva, levanta una oposición contra él. ¿Tú piensas que hacerte cristiano va a resolver tus problemas? Es posible que en algún grado, en alguna medida, Dios da sabiduría para poder encauzar las cosas, pero si te haces cristiano vas a tener más problemas. Te lo aseguro yo. No problemas que no tengan solución, pero sí vas a levantar una oposición contra ti, contra la voluntad de Dios en tu vida. Y tenemos que actuar como actuó David. Él sé que tenía que enfrentar a Goliat. Parece una lucha desigual. A veces cuando yo veo con quién nos tenemos que enfrentar, digo, Señor, esta es una lucha desigual. Somos David luchando contra Goliat. Pero David no solo era más astuto que Goliat. David sabía que Goliat tenía un punto débil. Siempre el enemigo tiene un punto débil donde tú puedes hacerlo caer. ¿Y cómo hizo caer David a Goliat? ¿Qué tomó? Una piedra. Si tú y yo somos una piedra viva, impulsada por el Espíritu Santo, movida por el viento de Dios, movida por la gracia de Dios en nuestra vida, tú y yo podemos ser esa piedra viva que podemos hacer retroceder las tinieblas, hacer caer al enemigo a nuestros pies, tomar su espada y cortarle la cabeza como hizo David con Goliat. Él tomó de su bolsa una piedra, como Dios toma de esta iglesia, de aquí y de allá, piedras vivas para poder ser lanzadas y hacerle daño al enemigo. El Dios sabe dónde el enemigo es débil, pero Dios también usa nuestras vidas para que tú y yo, como piedras vivas, saetas vivas, vayamos dirigidos por el Espíritu Santo para hacer caer los baales a nuestros pies, para dar libertad a los cautivos, para predicar las buenas nuevas del Evangelio, para la gente que se convierta y conozcan a Cristo. Tú y yo somos como David en alguna medida, cuando somos esa piedra viva que la lanza con su onda y dirigida por el Espíritu Santo le da a Goliat en su frente para hacerlo caer aturdido. Entonces toma su espada y termina con él, acabando con su vida. Así somos los que somos piedras vivas, los que hacemos retroceder las puertas del Hades, los que Dios ha depositado autoridad sobre nuestras vidas, y como piedras vivas estamos venciendo, luchando contra el enemigo. Amén, hermanos. Una piedra viva se mueve, tiene vida propia. Una piedra viva es como una célula viva en tu cuerpo. Necesita tener vida para poder cumplir con el rol al cual ha sido creada y funciona en tu cuerpo. A veces en nuestra vida personal no entendemos de que la vida espiritual que Dios derrama sobre nosotros, lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida, tiene que mover nuestras vidas a ser piedras vivas dentro del cuerpo. No piedras inertes, muertas, sino piedras vivas. Piedras que testifican, piedras que trabajan con sus manos, piedras que tienen la unción del Espíritu Santo en su vida y no actúan de forma pasiva y egoísta, sino que se enfrentan y luchan y pelean. Una piedra viva que ha sido edificada y que tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, es una piedra que no se queda tal y como está, sino que pelea y lucha por cumplir con la voluntad de Dios. Estamos acostumbrados a tener una actitud muy pasiva dentro de la iglesia. Eso a veces es, bueno, ocurre porque el pastor o las autoridades que hay ocupan un lugar demasiado importante dentro de la iglesia y no dejan lugar para que otros puedan ser piedras vivas
Y yo te digo, tenemos que cumplir el rol que Dios ha puesto en nuestras vidas sin generar sombras ni crear vacío en las vidas de nuestros hermanos. Hay personas valiosas aquí que lo único que necesitan es la oportunidad de servir al Señor y de actuar como piedras vivas en este cuerpo. El cuerpo necesita de ti y de mí. Nada de lo que estamos haciendo es posible si no estamos trabajando en equipo los unos con los otros. Es verdad que tiene que haber autoridad, responsabilidades para que dirijan las cosas. Y es verdad que en lo que depende de nosotros tenemos que tener una actitud de servicio, pero es importante que tú y yo estemos cumpliendo con ese propósito en nuestras vidas, de ser una piedra viva, que tiene vida interior. Mateo capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quizás te vaya a pasar a ti esto, que vayas a ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay cosas que tenemos necesidad en nuestras vidas y son lícitas. Jesús estuvo 40 días de ayuno y tuvo hambre. No es pecado. Y el tentador vino. Vino para ver si trataba de satisfacer sus deseos, de cubrir esa hambre que tenía en su vida, cambiando esas piedras en pan, ¿no? Eso es lo mismo que el diablo va a hacer contigo. Va a venir a tu vida y te va a preguntar, ¿tú eres el hijo de Dios? Y tú y yo somos hijos de Dios. Y él quiere que tú satisfagas tus deseos en vez de ser fiel al llamado de Dios, en vez de ser fiel a la palabra de Dios, en vez de ser fiel a la moral de Dios en nuestra vida. Yo estaba pensando en Esaú. Dice la palabra de Dios que Esaú vendió su primogenitura por un plato de porotos, de lentejas. No sabemos si eran lentejas o garbanzos o alubias, no sabemos qué era. Pero él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 12, que él lo compara con un fornicario. Yo digo, ¿qué tiene que ver la fornicación con un plato de lentejas? El punto no es la comparación de ambas cosas. El punto es hasta dónde tú y yo estamos dispuestos a ceder en nuestra vida para satisfacer nuestros deseos y no cumplir así con el propósito de Dios en nuestra vida. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque quería su satisfacción ya. Hay personas que son capaces de vender la virginidad, vender su moral, vender su propia vida por satisfacer sus deseos ya. Y el conflicto viene después de que has logrado conseguir eso en tu vida. Porque has despreciado y has menospreciado la bendición que Dios quería darte. Dice la palabra de Dios que Esaú procuró con lágrimas y con arrepentimiento tratar de enmendar su error. Pero ya ese menosprecio, esa falta de valorar la bendición de Dios en su vida. Tú fíjate que la palabra de Dios, que Dios dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice de Esaú. A Esaú lo borró. Y Dios quiere derramar la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob en nuestra vida, no la de Esaú. Amén, hermanos. ¿Por qué?
¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Si Dios nos ama, ¿por qué Dios puede aborrecer? Hay personas que vemos que Dios les entrega a un cúmulo de vida degenerada en la que viven y piensan que han sido una elección de su propia vida. No, es que Dios les ha entregado, como dice Romanos 1. Por no darle gracias a Dios y por no tenerle en cuenta. Es tan fácil, hermanos, que ese descuido en nuestra vida nos lleve a menospreciar la bendición de Dios en nuestra vida, que acabemos como Esaú, menospreciando la primogenitura que Dios nos da, la bendición que el Padre tenía preparado sobre su vida. Jacob fue más listo. Él sabía de los beneficios de esa bendición para su vida. Tuvo que pagar un alto precio después. Pero él sabía que si en algo era importante, era recibir esa bendición en su vida. No vamos a justificar lo que hizo Jacob, pero tampoco podemos justificar la pasividad, el menosprecio, la falta de moral y de un corazón sincero de Esaú. Lo quería todo ya. Llegó con hambre a su casa y su hermano, viéndole cómo era, le ofreció aquel plato de lentejas y cayó como un gorrión en la trampa. Jesús podría haber dicho: tengo hambre, ¿por qué no voy a poder cambiar estas piedras en pan? Hay cosas que no se pueden negociar en tu vida. No se pueden negociar. Tu primogenitura y la bendición que Dios tiene preparado para ti no es negociable en nuestra vida. Amén, hermanos. Si tú quieres, honrar a Dios con tu vida, hay cosas que no son negociables y hay cosas que no están en discusión en nuestra vida. Y por mucha hambre que tengas, si viene el tentador, nosotros no vamos a cambiar las piedras en pan. Somos piedras vivas y no vamos a vender nuestra primogenitura, como hizo el rey Acab, que no quiso vender un huerto que tenía. Y el rey Acab, el rey Acab quiso comprarle el huerto y él de ninguna manera quiso venderle aquel viñedo que era de sus padres, herencia de sus padres. Y lo pagó con su vida. Porque su esposa calumnió contra él y lo mataron. Hay cosas que no tienes ni que poner en duda de Dios en tu vida. Y una de ellas es la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, hermanos. Somos piedras vivas. Una vez un grupo de personas en Génesis, en el capítulo 11, se reunieron para construir una torre, la Torre de Babel. Y dice la palabra de Dios que su deseo era tan fuerte que en vez de piedra le sirvió ladrillo y en vez de asfalto le sirvió mezcla. Hay cosas que no podemos edificar en nuestras vidas y poner cualquier cosa sobre esa roca. Cuando estuve en Israel hace unos años atrás, me llamó la atención que Jerusalén y el templo de Salomón están construidos sobre una roca. Jerusalén es una roca gigante, igual que Cristo es una roca. Jerusalén está construido sobre esa roca. El templo, la mezquita que vemos allí también, que los musulmanes se han apropiado de ese lugar y hacen culto a sus dioses ahí, Alá, está construido sobre ese peñón gigantesco. En Jerusalén no hay ni un solo edificio de ladrillo, todos son de piedras labradas, hechas a mano, que construyen una ciudad preciosa de piedra absolutamente. Hay veces en nuestra vida que en vez de construir sobre la roca como Dios nos pide, es más fácil poner ladrillos, todos iguales, todos del mismo color. Hay una diferencia en nuestra vida de lo que estamos edificando y cómo lo estamos edificando. Y depende de lo que edifiquemos sobre esa roca. No edifiques cualquier cosa, porque Dios va a venir a probar tu obra, la obra de fe de nuestras vidas.
y la prueba por fuego. No te creas que sopla un viento, es fuego mismo consumidor. El otro día oí a decir una persona, Dios envía fuego consumidor. Y yo me miré a mí mismo y digo, Señor, si tú envías fuego sobre mi vida consumidor, no va a quedar nada. Porque soy un pecador terrible. Y Dios prueba por fuego las obras que hemos hecho en nuestras vidas. Y solo van a permanecer las obras que hayan sido hechas por amor a Dios, en obediencia a Dios y en sumisión a Dios en nuestras vidas. Todo lo demás se quema. No prevalece. Yo digo, Señor, ¿cuánto hemos hecho en remar? A veces miro para un lado, miro para otro, no por con deseo de engrandecerme, yo que soy el último, pero veo lo que Dios está haciendo con nosotros y digo, Señor, espero que esto que estamos haciendo, Señor, si viene el fuego de la prueba sobre ello, permanezca y sea oro. No obras humanas, no obras hechas por apariencia, por quedar bien con la gente, para sentirnos realizados egoístamente en nuestra vida, sino obras inspiradas en obediencia y en amor a nuestro Dios. Son las obras que prevalecen en la prueba. Y el fuego de la prueba viene para quemar la escoria y dejar el oro puro. Piedras vivas son labradas por las manos del Maestro. Él toma el martillo y el cincel para esculpir sobre esa piedra y darle forma, darle sentido. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 51, un texto que siempre ha sido de gran bendición para mi vida. Y Dios me lo ha dado hoy para ti. Isaías, capítulo 51. Espero que tú lo puedas tomar esta tarde como yo lo he tomado para mi vida. Oídme, los que seguís la justicia. ¿Tú sigues la justicia? Los que buscáis a Jehová. ¿Estamos buscando al Señor? Amén. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no erais más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hay una cantera donde hemos sido arrancados tú y yo a golpe de cincel y martillo por el Maestro amado. Tú fíjate. Yo veo a veces pilas de piedras amontonadas en algunas iglesias. Piedras que no han sido esculpidas, no han sido talladas, no ha entrado el martillo y el cincel a reducir y a darle forma y sentido. Si tú quieres ser una piedra viva en esta iglesia, tienes que poner tu vida en manos del Maestro para que Dios pueda dar forma a tu vida. La piedra es dura, se resiste, pero Dios es más poderoso por su Espíritu en nuestra vida para esculpir en nosotros la imagen de Cristo cada día más visible. Ese es el propósito de Dios, el plan de Dios. Que seamos hechos a imagen de Cristo. Y Dios toma con sus manos el cincel y el martillo. Cortafierros, no sé cómo lo llamáis aquí. Y corta y da, y da, y da. Las piedras que no son pulidas, que no tienen una forma concreta, no sirven de nada. Así pasa con las vidas de muchos cristianos que se resisten al cambio en sus vidas, que resisten a la palabra de Dios, que no quieren ser sumisos a la voluntad de Dios en sus vidas. Dios quiere tomarles y esculpir en ellos el propósito de Dios, el plan de Dios para sus vidas, y ellos no quieren, se resisten. Dios es el maestro, es el alfarero. Él toma el barro en sus manos, que no vale nada. El barro no tiene valor, una piedra común no tiene valor ninguno. Y Él le da forma
Él trabaja con sus manos nuestras vidas hasta darle forma a lo que somos, hasta que tú y yo podamos tener claro quiénes somos en nuestra vida, qué rol cumplimos y por qué Dios nos ha llamado. Las piedras que nos sirven para mucho las pican, las cortan y sirven como relleno para edificar edificios. Así pasa con las vidas de muchas personas. Son quebrantados y quebrantados. Esa piedra rota en mil pedazos. Que no sea eso lo que pasa en nuestras vidas. Solo hay una forma de hacer una piedra redonda. Yo estaba pensando, digo, Señor, ¿cómo poder pulir una piedra? Pues con otra piedra. Tú metes en un saco dos piedras y si las revoleas suficientemente y durante mucho tiempo, terminarán erosionándose una a la otra y se hacen redondas. El roce en nuestra vida es bueno. Tenemos que aprender a vivir el Evangelio. Tenemos que aprender a doblegar nuestro orgullo. Tenemos que aprender a ser humildes. Y esa obediencia en la que Dios trata nuestras vidas es ese roce diario del Espíritu Santo en nosotros. Es el trato que Dios da a nuestras vidas donde nosotros estamos. También es verdad que el viento y el calor y el frío y el agua erosionan las rocas. Muchas de las formas que la naturaleza nos ofrece, que son impresionantes a la vista del ojo humano, han sido hechas por el poder del viento y del agua. Asimismo, también en nuestra vida, la acción del Espíritu Santo, el quebrantamiento de nuestro corazón, ese trato de Dios con nuestra vida va erosionando y erosionando esa piedra que no tiene forma para darle la forma concreta que Dios quiere. Somos piedras vivas, hay que pagar el precio de ser cristiano todos los días. Hay personas que piensan que no estamos pagando un precio. Yo estoy subido aquí y estoy pagando un precio muy alto. El precio de vivir con dignidad delante de Dios. El precio de vivir siendo ejemplo para los demás. Algunos dicen, no, ser cristiano es fácil. Te digo, es más fácil ser abogado que ser cristiano. Porque la carrera de abogacía son 5 años, una vez que te recibes, ejerces, serás peor o mejor. Ahora, pero ser buen cristiano de verdad, te va a llevar toda la vida. Amén, hermanos. Dios no necesita un montón de piedras amontonadas para hacer su obra. Dios necesita piedras vivas, tú y yo, hombres y mujeres, dispuestos a cumplir con ese rol en nuestra vida. Decir, Señor, heme aquí, dispuesto a que tú tomes esa piedra que es mi vida y a que puedas formarla, prepararla. Hay personas que toman las piedras para tirárselas a otros. También, eso no es una piedra viva, eso es una piedra de tropiezo. Los religiosos tomaron las piedras para apedrear a la mujer adúltera y tuvo que el Espíritu Santo redarguir uno por uno a aquellos religiosos para que soltaran las piedras de sus manos y pudieran volverse su corazón a Dios, viendo que ellos eran tan pecadores como aquella mujer. Dios no quiere que tomes una piedra para que se la tires a otro. Dios quiere que tú seas una piedra viva, que pueda ser útil para los demás. Si tienes alguna diferencia con alguna persona, hay maneras de arreglarlo. No es tirándole piedras. No es actuando con venganza. No es haciéndole el vacío, ignorando a las personas que están contigo. Es amándoles y perdonando. Amén, hermanos. Sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
y de tales sacrificios se agrada a Dios. No solamente como fruto de la alabanza, dice Hebreos en el capítulo 12, sino que de la ayuda y del bien mutuo no nos olvidemos, porque de tales sacrificios, se agrada a Dios. Yo sé que eso es como algo intrínseco en nuestra vida. Eso lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, el hacer el bien, el querer hacer el bien, el ayudar a otros. Pero el propósito de Dios es que nuestras vidas sean labradas, esculpidas por el arquitecto perfecto, al cual hemos dicho: Señor, tú eres el Señor de nuestras vidas. Y sobre ti, sobre esa revelación que tuvo Pedro en su vida, edificamos nuestras vidas, sabiendo quién es Jesús y sabiendo lo que quiere Dios de ti y de mí. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo sé que aquí hay piedras vivas en esta tarde. Todavía no las podemos ver así. El Señor está trabajando en sus vidas. Pero pronto vas a ver no un ladrillo perfecto, sino que esa piedra está diseñada para que encaje perfectamente en el plan de Dios. Forma parte de un todo. Y nosotros somos importantes para Dios porque somos partes de ese todo. No somos la figura principal, pero somos parte de ese puzzle gigante que está tejiendo la iglesia y del cual tú puedes ser participante conmigo. A lo mejor no puedes ser boca, pero puedes ser mano, o puedes poner tu cuerpo en ese sacrificio vivo delante de Dios, que es el culto racional, que es lo que agrada a Dios en nuestra vida, para decirle: Señor, heme aquí dispuesto. Podemos ser una piedra para otros o podemos ser un tropiezo para otros. Piedra igual, porque tropiezan por la palabra, no por lo que nosotros decimos, sino porque lo que decimos de Cristo no lo hacemos en nuestras vidas y somos piedra de tropiezo. La vida del cristiano es no tropezar y no ser de tropiezo nunca para nadie. No hagas tropezar a uno de estos mis pequeñitos y no tropieces tú, porque lo que tropezamos podemos no volver a levantarnos si no tenemos a Dios que nos ayude. Ahí donde estás en esta tarde, yo quiero orar por ti y pedir al Espíritu Santo que mueva en ti ese deseo de ser esa piedra viva, útil. Una piedra útil para el Señor, transformada, limpiada, que pueda ser útil en manos del Señor para ser un vaso de honra y ser útil allí donde Dios ha encomendado el propósito de Dios para tu vida. ¡Qué importante! Hay personas que nunca encuentran su lugar en el cuerpo. Yo digo, es tan fácil para mí haberlo encontrado, porque yo busco el lugar en el cuerpo desde el que sirve y es fácil de encontrar ese lugar. Ahora, si quieres ser servido, te va a ser más difícil. Pero hagamos lo que hizo Jesús. No te subas, bájate. No quieras ser protagonista, sé protagonista desde el servicio y el amor a tus hermanos. Cumple así con el propósito de Dios en tu vida. Cada célula de este cuerpo es importante, tu vida es importante para Dios. Valórate en la justa medida en tu vida. No te menosprecies si todavía no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Lucho contra esas cosas en mi vida todavía que me impiden correr la carrera y despojarme de todo peso, porque me cuesta, pero estoy luchando. Y no le voy a entregar al diablo nada de lo que Dios me ha apropiado de Dios para mi vida. Amén, hermanos. Mirad la cantera donde fuisteis arrancados. Yo vivía en un pueblecito donde tenía una cantera cerca. Tú no sabes los estruendos de mañana,
la dinamita golpeando la roca y partiéndose en mil pedazos. Era tal el estruendo que producía que los cristales de mi habitación retembleaban y retembleaban, incluso en alguna ocasión se resquebrajaron y se rompieron. Es el poder del Espíritu Santo que quiere libertar tu vida, arrancarte de esa cantera del mundo para que Dios pueda labrar en tu vida una piedra preciosa, una piedra viva. Amén, hermanos. Señor quiere que tú y yo tomemos decisiones en nuestra vida. La decisión más inteligente que puedes tomar es decirle: Señor, yo quiero estar a tu lado, pase lo que pase, digan lo que digan. Quizás te lancen piedras los que no están de acuerdo, mentiras, injurias, son como piedras que lanzan para ver si nos pueden hacer daño, pero nosotros vivimos amparados por la gracia de Dios para repeler esas mentiras del diablo y saber que la decisión que hemos tomado en nuestra vida de servir al Señor y de seguirle, pase lo que pase, es la única decisión real y cabal en nuestra vida. Amén.